Imágenes realmente impactantes, imágenes que duelen, imágenes que hablan de que todavía no trabajamos en mecanismos de prevención. Son más de 20.000 personas las afectadas por las inundaciones, Alexis. El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, recién esta tarde comenzará a recorrer los albergues para analizar cuál es la situación de las personas afectadas. Hablamos en este casco que comprende Asunción, sí, y parte del departamento central. Sin embargo, un poco más arriba, sí, teniendo en cuenta el mapa, tenemos el Bajo Chaco. Bajo Chaco, que está en estas condiciones nuevamente, hablamos en Anahuac, Chaco y la zona también de Puerto Falcón y otras tantas ciudades que están siendo afectadas por esta situación, zona donde confluyen tanto los ríos Paraguay como el Pilcomayo. Hablábamos de la carencia de medidas paliativas, sí, hablábamos de la carencia de alternativas, de un plan de contingencia, porque muchas de estas familias, tanto acá en Capital como también en ese sector, hace poco nomás regresaron otra vez a sus viviendas. Y estamos hablando de 3 a 4 meses que habían vuelto y ahora están volviendo nuevamente a salir. El agua no da tregua. Naranja, alerta naranja. Sí. Estamos a un pasito de llegar a la alerta roja. Asunción ya fue declarada en emergencia y esta es la condición que se presenta en el Bajo Chaco. Nata Cáceres se encuentra en la zona haciendo un recorrido. ¿Cómo te va, Nata? Buen día. ¿Qué tal, Alexis? El saludo también para Amalia. Hola, Nata, buenos días. Es así, nosotros estamos aquí en el puente de acceso ya a lo que es Nanagua. Quiero que vean primeramente lo que son esta fila de vehículos que se ve a lo largo aquí de esta ruta de acceso principal. Esto pasa porque la mayoría de los pobladores aquí de Nanagua, ex Puerto Elsa, no pueden ingresar con sus vehículos debido a que el agua ha subido de manera realmente alarmante. Quiero mostrarles y vamos a hacer ese breve recorrido aquí con nuestro compañero Víctor para que pueda dimensionar también los televidentes de cuán preocupante es la situación. A nosotros nos llamó mucho la atención que al llegar aquí la mayoría de los vehículos se encuentran estacionados al costado de este puente. Si bien desde aquí uno cree que el panorama es normal, vamos a mostrarles cómo ha subido ya el río Pilcomayo, que es el que pasa justamente por este sector ya de Nanagua. Y bueno, las viviendas, prácticamente el agua está llegando hasta las ventanas, Alexis y Amalia, y quiero que vean estas viviendas que están aquí al costado del puente, justamente ya se ven bajo agua, pero esto va a ir empeorando a la par vayamos subiendo también lo que es ya este puente de acceso principal. Sabemos también que Nanagua tiene un movimiento comercial bastante importante, inclusive algunas viviendas se edificaron ya con un cimiento mucho más elevado, teniendo en cuenta que frecuentemente suele ocurrir este tipo ya de crecidas del río Paraguay y por sobre todo el desborde del río también. Nosotros seguimos avanzando y se puede ver evidentemente el nivel del agua. Los vehículos bajos, por ejemplo, Alexis y Amalia, ya no pueden ingresar, solamente con camiones, camionetas, 4x4. Y algo que estamos viendo mucho también es que las personas utilizan ya el motocarro para ir retirando sus pertenencias. Si bien hay albergues, hay zonas, hay refugios aquí en Nanagua, sigue siendo preocupante porque cerca de 200 familias ya están afectadas, según el registro que se tiene también desde aquí. Nata, pero si continúa lloviendo, se alcanzaría cerca de 400 familias. Nata, ¿después de cuánto ellos son afectados nuevamente por el tema de la crecida? ¿O estamos hablando de meses? Bueno, el año pasado ellos... Sí, de meses nada más. Hay gente que se volvió a su hogar hace 2 meses, hace 4 meses, hace 6 meses, dependiendo de la zona también, Amalia. Pero es preocupante la situación aquí en Nanagua, porque muchos de ellos acababan también de retornar ya a sus viviendas y hace 8 días es que se desbordó ya el río Pilcomayo y finalmente tuvieron que mudarse y buscar un nuevo sitio donde reubicarse. No, realmente es preocupante la situación por la cual están atravesando estas familias. Suena muy reiterativo muchas veces lo que decimos en cuanto a la prevención, pero hay que trabajar únicamente en esto, no hay de otra y no hay que solamente ir apagando los incendios que se dan en cuanto a esto. Mira lo que esta gente cómo está, prácticamente hasta la rodilla ya les está llegando el agua, si no es más, y yo no veo gente de la Secretaría de Emergencia Nacional, no veo camiones, no veo absolutamente nada. Exactamente, nosotros también en nuestra estadía al menos no pudimos ver, si bien conversamos con algunos de los pobladores, ellos sí decían que recibieron la provisión ya de los elementos para construir sus albergues, sin embargo,
quedó corto también en algunas ocasiones, ya que a algunas familias se le da dos terciadas, por ejemplo. Con eso ni siquiera le da para poder construir una habitación. No. Miran, yo estoy en la entrada, apenas bajando unos pasos del puente, ya estoy a punto de llegar hasta la rodilla. Y bueno, aquí es mucho más profundo todavía al realizar este giro a la derecha, que es uno de los accesos principales. Hay varias instituciones educativas que están cerradas, que están viendo la forma de habilitar un espacio para que los chicos puedan dar clases. Hay albergues donde la gente se está mudando, construye su vivienda, pero ni siquiera pueden cerrarlo de manera completa. Si llueve o hay viento, termina mojándose todas las pertenencias. Hay mucha gente enferma también. Aparte de que hay puestos de salud que están trabajando, que están atendiendo, se dan muchos casos, Violeta y Amalia y Alexis, muchos casos de intoxicación por el ambiente, claro, por la ingesta de agua, inclusive en la piel, náuseas, vómitos, todos esos síntomas van presentando las personas aquí de Nanagua. Gracias, Nata. Y vos sabés que esa es una zona netamente comercial que vive del paso fronterizo, es decir, traen productos de Clorinda y bueno, van comercializándolo en todo ese sector, y veo que prácticamente todo está parado en Nanagua. Gracias, Nata. A ustedes, hasta luego.